terminar el año cerrando ya con la fiesta del deporte para que homenajear a todos los deportistas que nos han representado durante todo el año y nos han dejado muy bien en esta ciudad. Bueno, ¿cuántos son los deportistas y cómo han trabajado con el tema de las ternas? Sí, las ternas, se han agregado ternas nuevas este año, hockey sobre patines, discapacidad, tenis máster, gimnasia rítmica y creo que no me olvido ninguna más. La verdad que hay ternas que ya venimos, siguen las mismas ternas que estaban antes, se agregan esta nueva que dije, salvo tenis y patín artístico, que se rigen por el ranking de la federación. Después, todas las otras disciplinas, nosotros les damos a los entrenadores que elijan los ternados. Nosotros ya le enviamos una nota donde se pide que para el 13 de noviembre estén los ternados y los currículum para poder leerlo y así nosotros publicarlo y la gente pueda elegir el deportista del año y la revelación. Claro. ¿Y eso a cargo de quién está? ¿Quiénes integran el jurado, el equipo que te acompaña? No, el jurado lo van a integrar los periodistas deportivos, como hacemos todos los años, y el intendente y yo sería el jurado, parte del jurado. La idea es que el día 13 entreguen los currículums, nosotros armamos las carpetas, se lo presentamos a los periodistas deportivos. Están trabajando junto conmigo los chicos Nico Piray y Gustavo Cape, que se ofrecieron para darme una mano, que bienvenido sea. Por ahí nosotros seguimos manteniendo contacto con Mauricio, Gustavo, con todos los otros chicos que están en el periodismo deportivo. Llamo, consulto, che, este, ¿qué les parece este? Sí, va, así el currículum. Por ahí Claro, qué me mejor pasan, que ellos que conocen y difunden su actividad, ¿no? ellos por ahí me pasan información, yo le digo, che, necesito información, me lo pasan, no hay problema. Más cerca de la fecha vamos a juntarnos, vamos a hacer una reunión, ya teniendo un poquito más elaborado la fiesta. Y ahí ultimamos los detalles de la misma, así que esa es la idea. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta, digamos, para formar parte de la terna, más allá de los resultados? En las disciplinas nuevas, tener mínimo 6 meses de competencia, 6 meses de seguido o durante el año que hayan cumplido los 6 meses en etapa. Por ejemplo, gimnasia rítmica, que ya viene desde el año pasado, compitiendo un par de torneos el año pasado, este año ya compitió en 3 nacionales, así que lo metemos adentro de la terna. El criterio para elegir lo tiene en cuenta cada entrenador, más allá de los logros que ha tenido cada chico, por ejemplo en fútbol, en los deportes de conjunto, tienen que elegir a uno de todo el equipo, siempre eligen al que más se destaca. O al mejor compañero, al que más cumple en los entrenamientos, eso lo ve cada entrenador, así que nosotros le damos la posibilidad que elija cada entrenador. Bueno, en Crespo, Iván, hay muchos y muy buenos deportistas. Sí, la verdad que sí, felicitarlos a todos, sabemos de que últimamente nos han representado las chicas de pelota paleta, Melina Spani y Lucila Buzón, Carlitos Dorato también, en fútbol a nivel provincial han dado muy bien. Tenemos deportistas en atletismo, en vóley, así que bueno, las chicas de gimnasia rítmica, como te decía hoy, ellas por primera vez participaron en los Juegos de Vita, quedaron en el puesto 10 de 21 equipos, así que estamos re bien novenos en vóley, tuvimos subcampeones en natación, en atletismo, un campeón nacional en atletismo, el fin de semana pasado 2 chicos salieron campeones nacionales en Santa Fe, en un torneo nacional. Así que estamos muy bien parados en lo que es la faz deportiva. Bueno, ya esto sería como tu cierre, ¿no? En la gestión. Sí, la verdad que queremos cerrar con todo, dejando bien parada la subdirección de deporte y el trabajo que hicimos durante estos 4 años. Así que desearle lo mejor al próximo director de deporte que venga, que nosotros le vamos a ayudar, desde mi parte le vamos a ayudar en todo lo que sea necesario. Y bueno, trabajar, la idea de nosotros, mi idea siempre fue que trabajar para que el deporte de la ciudad se vea beneficiado. Más allá de los colores políticos, esto tenemos que tener en cuenta que
tenemos que empezar a cambiar este pensamiento y trabajar en beneficio de los chicos que son los que nos representan en los diferentes lugares.